Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Hoy me toca un rol muy, muy discreto, que es mediar a los mediadores, a ver cómo lo hago, pero somos tantas que mi tarea va a ser simplemente introducir los distintos proyectos y dar paso a su explicación, que no es nada fácil, ¿no? Ahora comentábamos todas lo difícil que es sintetizar tareas que son tan, tan rizomáticas, tan expansivas, tan experienciales en 10 minutos, ¿no? Incluso es un ejercicio de autoboicot. Pero lo intentaremos porque tenemos que transmitir, digamos, la experiencia. Tenemos os presento del tirón y así ya vais haciendo. Tenemos el primer proyecto que es Leire y Ana, que es Erroretic. Erroretic se plantea ni más ni menos que el difícil reto de pensar una institución más abierta, más flexible, más transversal y más basada en los cuidados y en los errores, que creo que son dos cosas incluso diferentes y que piden una energía y una organización un tanto diferente, pero han maridado, es una palabra fea, ¿eh? Han aunado estos dos objetivos como mínimo, ¿no? Lo del trabajar desde el error, no tanto desde lo positivo, el hallazgo, ¿no? Los indicadores, sino desde el error y luego desde otro tipo de institucionalidades. Luego tenemos el proyecto de Jordi Ferreiro Excedra, un proyecto muy situado en el barrio del Raval. Es singular porque es el primer, digamos, resultado de la convocatoria, la primera convocatoria de mediación dentro de la convocatoria de la Capella de Barcelona Producció, que normalmente eran ayudas a la creación, a la producción y en 2019 empezaron ayudas a la mediación, cosa que ya es significativa, y ganó su proyecto Excedra, que Excedra tiene una parte de site specific, de construcción arquitectónica, de un prototipo que facilita la relación entre la gente del barrio del Raval. Yo viví 10 años ahí y conozco bien el sitio, entonces es un sitio muy complejo, sin lugar a dudas. Luego tenemos a MECUM, tenemos a BEA, como representación de MECUM, que es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. Se originó en 2015, es decir, que todo es bastante reciente y que en 2019 conseguisteis una residencia en Matadero. Y lo interesante, bueno, aunque vienen a presentar, rehacer y expandir la mediación cultural, también quería destacar que en 2020 hicieron un informe sobre la situación laboral de las educadoras y mediadoras culturales en el marco del COVID, es decir, un trabajo de investigación sobre la precarización del sector, sobre todo de la mediación. Entonces, ahora nos vienen a presentar este otro proyecto, más basado bueno, ya nos lo contarás con más detalle, no quiero anticipar. Y luego tenemos a Atomic Lab, desde Palma de Mallorca. Tenemos a Carles y a Marejo, que presentan el Be Free Fest. Ellos llevan ya 7 u 8 años, pero el Be Free Fest ha hecho 3 ediciones. 2016 y en 2 años nada fáciles, 2020-2021, que es como un poco ir a ciegas y a trompicones, que nos ha pasado un poco a todos. Y el proyecto es Itinerarios hacia un Consejo de Mujeres de Barrio, un proyecto bueno, muy necesario, muy extrapolable a muchos contextos. También trabajan, ¿no?, en un barrio muy complejo como es el de La Soledad. Y han hecho distintas acciones. En vuestro proyecto escribís unas cuantas, pero prefiero que lo contéis vosotras. Entonces empezamos con el proyecto de casa, digamos, de Tabacalera, porque Erroretic está, digamos, afincado en Tabacalera. Vale. Entonces, vosotras mismas. Vale, mi esker casco. Nerea, empezamos con el audio, por fin, dentro audio, y pongo el cronómetro. Desestigmatización.
estigmatización. Lo que pasa aquí, en la vida real, es que siempre se utiliza suficiente. Solo era un trocito para... Ay, ¿se oye? Vai. Vai. Bueno, es que ricasco de noi, de menegotegatik aur. Y precisamente comentaba con Ingrid ahí en, cuando nos ponía el pinganillo que a pesar de estar en casa y notar ahí el support de las compañeras, pues da también como más, no sé, como que estábamos un poco más nerviosas también, ¿no? Bueno, ahí vamos. Os contaremos un poco qué tenemos entre manos y luego, como hay oportunidad de conversar, pues entraremos más en materia. Bueno, algo ha adelantado Ingrid en la presentación, pero bueno, Erroretik es una colaboración entre Tabakalera y Artasiak Cooperativa, más en concreto entre el área de educación y Media Lab, dentro de lo que sería Gran Tabakalera, ¿no? Y ha podido tener lugar, está pudiendo ser gracias a una subvención de la Fundación Carasso dentro de la convocatoria de Alianzas para una Democracia Cultural. Empezamos en el 19 y está transcurriendo pues, hasta el 2022 en Tabakalera. Bueno, precisamente eso, por tener poco tiempo, como que nos cuesta mucho tener la capacidad de trasladar lo que estamos haciendo como con todos los matices y sus complejidades, pero vamos a intentar primeramente explicaros un poco la estructura del proyecto, o sea, cómo nos estamos organizando, a grandes rasgos en qué se está materializando, qué forma tiene. Luego explicaremos un poco más profundamente lo que está pasando realmente, ¿vale? Es verdad que es que al final es un proyecto complejo que tiene la ambición también de ser transformador, de intentar pinchar hueso, llegar como un poco a la profundidad también de la estructura, ¿no? No quedarse solo en programación, en cosas más visibles, ¿no? Entonces, precisamente esto como que cuesta mucho trasladarlo. ¿De dónde viene? No surge de un día para otro, como todos los proyectos, ¿no? Que tienen como su recorrido. En este caso, el área de mediación de Tabakalera, que llevamos como 8 años trabajando, 2 años incluso de que se abriera el edificio, generando todo ese diálogo y buscando colaboraciones con los contextos culturales, educativos de, bueno, pues los más cercanos y no tan cercanos de proximidad. Y en ese tiempo pues hemos trabajado tanto a corto como a largo plazo con diferentes entidades, asociaciones, grupos, colectivos, muchos nombres para este tipo de programas. Y uno de ellos ha sido la Fundación Why Not, que es una fundación pequeña que está en Donosti y que bueno, básicamente se juntan personas que están en procesos de psiquiatrización. Tiene un poco la metodología de grupos de apoyo, de sobrellevar más lo mejor posible pues el sufrimiento psicosocial, ¿no? En este caso. Comenzaron a venir a Tabakalera y junto con compañeras de Media Lab y de Escunza, concretamente con Merche Pecharromán, pues han ido trabajando durante varios años bueno, diferentes formas de estar, de autoenunciarse, han trabajado mucho como en Why Not hay una radio, entonces el fragmento que acabamos de poner es uno de tantos ensayos, experimentos que se han trabajado en torno a lo sonoro, la voz, el decir, el decirse, ¿no? O sea, un poco como viene esa lengua, ¿no? Y ahí se generó una confianza y un reconocimiento mutuo muy interesante que es un poco el germen de lo que es Erroretik. De esas sesiones precisamente empezó a surgir un poco como esa duda o esa toma de conciencia de qué cómodas estamos, qué bien cuando estamos con Merche, con David, con Águeda, que estamos como en estos espacios, pero luego en Tabakalera en general pues como que no venimos, ¿no? Entonces empezó a surgir esa idea de cómo guainotizar Tabakalera un poco, como generar esos espacios de seguridad o qué sucedía, ¿no? ¿Por qué no acudían o no estaban en otros momentos en los que no era específicamente como el proyecto ese, ¿no? Obviamente, ¿no? En reflexiones en Escunza también vemos que eso no sucede solo en ese proyecto, sino en otros muchos que estamos desarrollando con otras comunidades, ¿no? Pues por ejemplo, Arrotuileak, que es un proyecto que lleva funcionando muchos años con jóvenes racializados que suelen estar en el edificio, ¿no? Con otra serie de proyectos, de repente sí tomamos una conciencia de que sucedían estos momentos de agencia,
de poder ser, de poder estar, de cruces en unos momentos como muy determinados, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de empezar a abarcar esta dimensión del proyecto. En este sentido también, desde la dirección, Clara Montero nos invita también a reflexionar en torno a la diversidad como de una manera también más compleja, más profunda, más problematizada, y cogemos el guante y también, pues bueno, nos fue de mucha ayuda la ayuda de Caraso. Como veis en la imagen, ahora mismo, ¿qué es Erroretic, no? Tiene como tres... esta carpa que lo quiere impregnar un poco todo, ¿no? Pero tiene, digamos, como tres puntas, tres patas, que por un lado estaría el proceso comunitario que le llamamos, que es el trabajo con Why Not, que luego os contaremos un poco en qué punto está. Luego estaría los programas públicos, que son dos seminarios, uno que tuvo lugar el mayo pasado y otro que va a tener lugar este mayo. Y, por último, unas formaciones a todo el equipo de Tabacalera, unas formaciones internas, con ciertas temáticas que tienen que ver con, básicamente, con las otredades, la desigualdad, cómo nos enunciamos, cómo nos situamos también desde dentro, haciendo un poco autocrítica en ese sentido, ¿vale? Sigue porque... Vale. ¿podemos pasar aquí? Ay, perdón. Ahí. Vale. Ana lo ha... Como bien ha introducido, el proyecto surge también de conversaciones con el equipo de dirección cultural, con quien efectivamente un proyecto así no podría ser si no hubiera cierta apertura, ¿no?, en una institución cultural. Y realmente nos preguntábamos cuando hablábamos con Clara cómo hacer de verdad eso de poner la vida en el centro, los cuidados en el centro, sin que siga sonando como eslogan, ¿no? Y cómo hacer para pensar la diversidad críticamente tal y como enunciaba Ana, ¿no? En Erroretic, que quizá no conocéis el idioma, están las dos palabras, ¿no? Errorea, por un lado, el error, la idea de error, y por otro lado, errotic, que significa raíz. Entonces queríamos como que el proyecto llevara como esas dos dimensiones ya en su propio nombre, ¿no? La idea del error, que la apuntaba Ingrid en la presentación, ¿no?, nos parece importante en un equipo de mediación en el que estamos también en constante contacto con comunidades, con gente que viene por aquí, ¿no?, pensar qué supone partir desde ahí, ¿no? Dentro de los procesos de aprendizaje, ¿qué ponemos en marcha? ¿Qué pasa cuando algo no sale bien, ¿no?, cuando te vas a casa con la frustración? ¿Qué significa que algo salga bien? ¿A qué expectativas responde? Cuando llegas a un taller con jóvenes un viernes y sale mal, ¿qué es eso de que ha salido mal? ¿Qué te ha desestabilizado también como educadora, ¿no? Entonces, de ahí nos parece importante pensar la práctica desde estas lógicas, ¿no? ¿Por qué nos frustra la falla, ¿no?, o lo que sale mal, ¿no? Pero también queríamos pensar en nociones de norma y desvío. Porque, claro, con Erroretic no solo, con Arrotubilidad, con otros programas, nos preguntamos mucho cuáles son las formas normales o buenas de utilizar una institución, ¿no?, de estar en una institución, de habitar una institución, de ocuparla. Y cómo, cuáles no lo son, cuáles son las prácticas o las formas de estar que nos desestabilizan, ¿no?, institucionalmente, y por qué. ¿Quién está autorizado a entrar, quién no, cuáles son los errores, como en un sentido más sistémico, digamos. ¿Qué cuerpos quedan fuera o cuando entran siempre son leídos como otro? Por eso agradezco muchísimo que haya habido esta intervención de Iki y de Paloma antes, porque me ha parecido que han dado en la clave de muchas cosas sobre las que llevamos pensando también un tiempo y que son fundamentales repensar si queremos poner en práctica, bueno, o abrir la institución en un sentido como de verdad, ¿no? Entonces, cuestionar esa noción de diversidad pasa por entender que formamos parte de una arquitectura que no es neutral, que está muy regulada, normativizada y que forma parte de esa red de instituciones, ¿no?, disciplinarias que muchas veces llamamos, pero que luego no nos ponemos como a mirar desde dentro, y que hay que hacer genealogía y hay que ver desde dónde venimos. Y son instituciones que fueron inventadas en la modernidad, que participan de la construcción del sujeto dominante, colonial, patriarcal, en fin, lo que decían en la mesa anterior, y no me voy a extender, pero sí... un extracto de la publicación esta que sacaron en Musa, que es Poner o Exponerse,
en la que dicen, lo leo rápidamente, Foucault llama totales o totalizantes a estas instituciones porque dice, funcionan a través de la lógica de la exclusión incluyente. Palabras, inclusiones, sobre las que tenemos que pensar forzosamente. No se trata de que el otro esté excluido, sino de que el otro es incluido como otro. El museo es un dispositivo de alterización que construye identidad y diferencia. Esa es una de las claves que permite entender la complejidad política de la estrategia multiculturalista, de la inclusión, de la así llamada diversidad de públicos en el museo. Entonces, claro, y los compañeros de Radio Nicosia lo comentaban en el seminario al que ha hecho referencia Anita, es que la institución segmenta y divide, y en esa segmentación está cómoda, y entonces entran, las diversidades entran como catalogadas desde ahí. Entonces, bueno, hay que entender que diferentes y diversos somos todos, pero que hay ciertos mecanismos que generan desigualdad y exclusión, y hay que mirarlos. Casi creo que no hay que mirar tanto a esta idea de inclusión, sino a los mecanismos por los que se excluyen ciertos cuerpos y ciertas formas de estar. Entonces, me estoy alargando quizá, pero bueno, entendiendo eso, nos parecía importante no solo proponer programas curatoriales, lo decían antes en la mesa, ¿no? Educativos o públicos, decoloniales o feministas, sino llevar la reflexión a un nivel mucho más profundo. ¿Bajo qué prácticas institucionales nos organizamos? ¿Cómo se distribuyen los presupuestos? En fin, ¿cómo nos organizamos? Entonces nos preguntamos si eso es posible, entendiendo que la cosa es paradójica y compleja, pero ahí estamos como en este engranaje de error ético. ¿Cómo lo llevamos? 11 minutos, venga, un par de minutos más. Vale, y ahí, bueno, justo de lo que estaba hablando ahora Leire, ¿no? Como esa necesidad de, no tanto en el hacer para los que entendemos como otros, sino que la dificultad y lo realmente radical en el sentido de ir a la raíz y transformador sería como revisarse una misma. Que esto, pues ya sabemos que difícil resulta, ¿no? Porque también supone tomar conciencia de ciertas posiciones privilegiadas, de qué hacemos con la cota de poder que tenemos cada cual, con el lugar que ocupamos, cómo nos retiramos, qué hacemos, por ejemplo. Ahora nos preguntábamos también que de todas las personas que están ahora en Erroritic, pues que estamos Leire y yo hablando, que podríamos, tenemos que hablar mucho de esto, de cómo, bueno, la toma de la palabra, el estar, quién habla de los proyectos, bueno, que esto es una cuestión que viene de lejos y que se vuelve a evidenciar, ¿no?, en la mesa de hoy. Y en este sentido, en una de las patas que hemos comentado, que es precisamente esa idea de revisar un poco como hacia adentro las como casi el ADN de la institución, que seríamos las personas que trabajamos aquí cada día, ¿no?, que somos muchísimas, pues esas formaciones que van a ser 3 a lo largo de 2 años, que diremos, jo, pues fíjate qué cosa tan sencilla, pues es casi como la cosa más interesante y compleja, porque es como un poco de hackear las dinámicas de estas instituciones tan grandes, ¿no? O sea, que no es nada específicamente de Tabacalera, sino que sucede en muchos otros espacios. Entonces, organizar unas formaciones para todo el equipo, cuando digo todo el equipo, pues desde equipos técnicos, personal de limpieza, seguridad, atención al público, contenidos, dirección, todo el mundo, es mucha gente, que esas sucedan, o sea, que sea de manera remunerada, obligatoria, más o menos, como venga a venirse. Bueno, pues ya, aunque en el momento es algo como muy puntual, casi que será una gotita solo, pero confiamos en que vayan suponiendo transformaciones, ¿no?, a lo largo. Y también estamos intentando aprender a trabajar también de manera más transversal, generar un poco como estos cruces entre diferentes áreas, que somos muy conscientes de que cada área tiene como su saber, su recorrido histórico, ¿no? Pues yo qué sé, comunicación, Media Lab. Cada una tenemos como nuestras verdades, nuestras maneras de hacer, pero qué interesante darnos el tiempo, tomar el tiempo y darnos la confianza y desde una mirada también como desde la autocrítica y la escucha de aunar lenguajes. Hemos estado haciendo un montón de reuniones de revisar las prácticas, de contrastar terminología, cómo nos entendemos, qué posición tomamos en los procesos cuando estamos mediando. Bueno, un poco por ahí. Como nos veis, cortan. Os cuento todo esto es muy invisible, ¿no? Entonces son cosas como que vamos ahí sembrando y que,
que esperemos que se queden más allá de, de estos dos años, que sean algo como ya que se impregne en toda la manera de funcionar, ¿no? A partir de ahora, es un poco el objetivo. La última, solo última, sí, un minuto. ¿O no se puede más ya? 30 segundos. 30 segundos, wow, nada. Hostia. Era 30 segundos. Bueno, nada, simplemente como que nos parecía muy interesante pensar sobre que las personas a la institución cultural no van tanto a aprender algo, sino a buscar vínculo. Esto también lo comentaban de Radio Nicosia. Entonces, en ese sentido, creemos que es súper importante pensar cómo haces lo que haces, estar ahí, sostener, atender, ¿no? Y ver que cómo se llega, ¿no? Es una difícil tarea porque estamos como en lógicas muy autocentradas, muy del grupo de mujeres, el grupo de tal. Entonces, y esto lo decía Marcos Obregón, termino con la palabra de Marcos de Nicosia que me parecía maravillosa, que era: ¿cuánta duda somos capaces de aguantar sobre mi identidad para permitir que el otro pueda vivir la suya, ¿no? Y entonces, para generar estos espacios donde muchas distintas podamos convivir, creo que hay como que, bueno, estar en esa duda y sostenerla y a veces no saber qué va pasando y seguir por ahí. Bueno, nos ha quedado bastante por decir, pero nos callamos. Pero luego en el debate lo podremos resolver. No nos vamos a aprovechar. No soy dura, yo cumplo con lo de Judy Wagman, que el tiempo, que el valor del tiempo sea igual para todas. Gracias. Nada, solo un pequeño comentario para no capitalizar el tiempo yo misma, pero por ejemplo, yo estuve 17 años en el CCCB, tardé 10 años a que el director supiera que estaba trabajando ahí, y pues un diagnóstico claro es por qué la gente que organiza las actividades no va, del mismo centro, no va a las actividades, ¿no? Este rechazo ya es muy significativo de que hay una cadena de confianza que se ha roto. Entonces ahí sí que, bueno, pues hay pruebas muy claras, ¿no? De cómo se tienen que rehacer las confianzas, estas lo que llaman nuevas institucionalidades, pero que, bueno, que necesita de una reparación interna muy, muy severa. Y un solo caso, un ejemplo, la Bonne Maison, por ejemplo, es un centro cultural muy interesante, hay un montón de proyectos alojados. Uno es Sindillar, que es la asociación de trabajadoras de las curas y la limpieza, etcétera, etcétera, y han pasado a ser parte del gobierno rector del centro, es decir, que están dentro de la junta directiva, con lo que tienen representación directa en los lugares de tomas de decisión, por poner un ejemplo. Sí. Doy la palabra a Jordi Ferreiro. Yo estoy aterrorizado, ya me podéis poner el cronómetro también, ya que estáis, porque no sé si voy a ser capaz de sintetizar un proyecto de 2 años en 15 minutos. Bueno, eran 10, ¿no? 12 minutos, oh my God. No sé por qué me meto en estos berenjenales. Pero bueno, creo que lo has contextualizado tú súper bien, con lo cual yo puedo avanzar. ¿Me pasas el mando por eso? Que sí que lo voy a necesitar. Pero como explicaba Ingrid, es un proyecto que surge de una convocatoria pública y que es la primera vez que se hace una convocatoria de mediación. Actualmente están en la segunda. Y creo que a principios de año saldrán las bases de la tercera, así que muy probablemente, si os queréis presentar, os podéis presentar y yo os animo a hacerlo porque creo que las convocatorias de mediación hay que sostenerlas, hay que llevarlas a cabo, porque si no desaparecerán, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque los proyectos de mediación son muy complejos, como bien sabéis, ¿no? De participación de públicos. Y más en un contexto como es el del Raval de Barcelona, que muy probablemente conocéis también, es donde reside el MACBA, donde reside el CCCB, donde reside un montón de instituciones. De hecho, podéis ver en este mapa toda una serie de puntos, es pequeñito, pero bueno, os podéis hacer una idea de toda la riqueza de instituciones, bibliotecas, salas de teatro que hay en ese barrio, ¿no? Es un barrio complejo porque, si bien es cierto que hay gran parte de la población vulnerable de Barcelona que reside allí, también hay una parte de gentrificación salvaje, que tú me corriges, Ingrid, que convive con eso, ¿no? Entonces, veo que haces como una leve sonrisa, ¿no? Como que lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? Como que es difícil la vida allí, ¿no? Porque por un lado estás como en varios bretes, ¿no? Que afectan a tu manera de vivir. Entonces, este es el espacio de la capella, que es este centro cultural, que veis que no parece un museo ni un centro de exposiciones, ¿no? Es una antigua capilla de un antiguo hospital, que está justo en el medio del Raval, ¿no? Y lleva pues creo que, si no me equivoco, más de 20 años haciendo exposiciones y todo tipo de eventos allí a los cuales los vecinos y las vecinas no accedían, ¿no? Y un poco de la mano de lo que hablaban mis compañeras, ¿no? Como esa inclusión excluyente que es muy compleja. Y a la hora de pensar un proyecto de mediación para hacer en un centro así, que además es que mirad cómo son las salas, que si hablamos de cómo encuerpamos de alguna manera las instituciones, imaginaos
un espacio así, ¿no? Que no es un white cube, que no es un black box, sino que es un espacio como sacro, ¿no? Y eso, cuando accedes a este espacio, realmente lo haces desde una perspectiva diferente, ¿no? Pues lo que pensábamos un poco era cómo generar un dispositivo de mediación que de alguna manera dé pie a todos esos colectivos, comunidades o vecinas y vecinos del barrio para que puedan de alguna manera no solo programar, sino usar las instituciones como un espacio suyo, ¿no? Habitarlas. Y pensando en la metáfora que de alguna manera puede ser el paraguas de este proyecto, dimos con este concepto que es exedra, que es una palabra un poco extraña, ¿no? Un exedra es un dispositivo arquitectónico que es como un banco de piedra semicircular, ¿no? Aquí veis una imagen de un exedra al aire libre, en un jardín, ¿no? Es una especie de banco que permite una conversación de tú a tú y contemplar el paisaje, ¿no? Y eso se usa también en las capillas, es decir, hay exedras en diferentes tipos de arquitectura, pero esa es la idea, ¿no? Como que puedas estar en la capilla y puedas contemplar el espacio y tener una conversación. Y de eso, conjuntamente con Lluís Alexandra Casanovas Blanco, que yo era muy fan y ahora ya es un gran colega, es un arquitecto, pero yo también considero que tiene parte de mediador porque no solo controla el espacio, sino también controla muy bien la participación y el canal de comunicación. Con Lluís pensamos, ya, pero ¿más piedra en este espacio? No, por favor. Tiene que ser algo que sea cómodo, como una silla grande. Y de ahí salió la metáfora de la silla Acapulco, ¿no? Que seguro que la conocéis, es esta silla clásica mexicana que es como una especie como de asiento y hamaca a la vez. Y de eso salió este dispositivo, que aquí podéis ver el dibujo, pero me adelanto, y aquí podéis ver cómo era finalmente, ¿no? Es un armatoste, es una estructura, es un dispositivo. Al final es una excusa. Es una excusa para dar esa posibilidad de acción a todas las comunidades o personas que no, de alguna manera, no tienen posibilidad de hacer cosas en el espacio. Y si habéis visto la foto anterior, veíais que pues, el espacio no tenía ni un banco para sentarse. O sea, el tiempo que una persona puede destinar en un espacio como la capilla, pues como mucho son 5 minutos, porque no es cómodo. Entonces, la idea de esta estructura es que fuera lo suficientemente ligera para que una persona la pudiera gestionar, la pudiera llevar. Pesa 40 kilos y yo no es que esté muy fuerte, pero con esas ruedas de bicicleta que habéis visto antes se puede llevar y se puede llevar al dentro fuera de la institución, ¿no? La idea era tanto que pudiera estar en el espacio expositivo como que pudiera salir al espacio público. Y si me preguntáis por qué es tan extraña, es porque intentamos hacerlo lo más esquelética posible para no generar conflictos dentro de la institución. Es decir, que un artista dijera, oye, este armatoste, sácamelo de las salas de exposiciones porque no permite ver bien mi exposición. Ya sabéis a veces cómo son estos proyectos de mediación que a veces violentan, ¿no?, las exposiciones o bueno, toda la institución en sí. Entonces, de alguna manera, esta estructura esquelética permitía ver perfectamente a través de ella. Y la idea es que se pudiera componer de maneras diferentes para ayudar al programa público a hacerse de maneras diferentes. Es decir, si quieres tener un conversatorio o un debate, puedes contraponerlas. Si quieres hacer un conversatorio como una conferencia, pues si os fijáis, si se juntan, hace un semicírculo en la parte de abajo. Eso permite que de alguna manera pues, la gente se pueda juntar alrededor, como un anfiteatro. Y aquí lo podéis ver bien, en el que cabe justo un grupo clase, ese era nuestro límite, o sea, tiene que caber una clase aquí. Y aquí veis uno de los grupos que vino pre-pandemia a hacer una visita y hacer un taller, ¿no? Entonces podían caber aquí perfectamente, excepto la chica que estaba en el suelo, pero bueno, cabían, ¿no? Y esta imagen me da mucha pena y me dan ganas de llorar, porque era la idea que teníamos pre-COVID, como cuanta más gente se pueda sentar junta, mejor. Y ahí vienen un poco como los retos que teníamos. Y ahora paso a esta, pero esta es la imagen que nos encontramos unas semanas después, ¿no? Y yo creo que es el reto que hemos estado hablando todos estos días, la complejidad de llega esto y hace un reset total en la idea que tenemos de mediación, ¿no? Pasamos de cuanto más juntos, más contacto mejor, a la grada queda deshabilitada, no se puede usar, y las limpiadoras la han de limpiar con estos trajes, como si, bueno, os acordáis del miedo de los materiales, ¿no? El papel solo tiene 30 minutos de contaminación, ¿no? Ahora parece que hace mucho tiempo de eso, ¿no? Pero, y cuando veo esta imagen, a mí se me rompe el corazón, ¿no? Porque realmente había ese miedo de no solo sentarse, sino tocar la grada. Y entonces toda esa idea de que las comunidades entraran o hacer cualquier programa público
rompió el proyecto, ¿no? Y quiero... ¿Cómo voy de tiempo? Voy fatal, ¿no? Muy bien. No, muy bien. ¿7? ¿7 minutos? Oh, my God. Llevas. Llevo. Pero creo que lo que es interesante en estos encuentros o congresos es un poco como compartir lo que hemos aprendido en los proyectos. Entonces, casi que me salto casi todo y voy directamente al aprendizaje real que tuvo ese reto. Pero vas bien de tiempo, ¿eh? Voy bien de tiempo, ya, pero si me lo dices me enrollo. Simplemente quería poner esta imagen antes de pasar, que fijaos cómo el Raval de alguna manera personalizó todo el miedo al colapso de la pandemia, que creo que tampoco es casual, y tú me corriges, Ingrid, que tú has vivido ahí, pero cómo de alguna manera se estigmatizaba el barrio como que era el barrio que peor lo estaba pasando, ¿no? Con esas fotografías de las colas de alimentos. Pero claro, es que había muchas fotografías de esos momentos porque el Raval es uno de los barrios que más, ¿cómo se dice esto? Que dan comida, espacios de hospitalidad que repartían comida a la gente que estaba precarizada. Pues por supuesto que habían fotografías de eso. Es decir, que habían unos intereses muy concretos también por parte de ciertos lobbies en estigmatizar el barrio y no hablaban de todo el tejido asociativo que había ahí. Sin más. Yo creo que vosotros lo explicabais muy bien cuando hablabais de buscar el vínculo. Nosotros intentamos hacer todo tipo de programas que sucedieran online, pero también de manera híbrida. Es decir, nos escapamos en cuanto pudimos y con la complicidad de varias escuelas que ya empezaban a hacer clases presenciales, pues pudimos hacer cierto o retomar ese vínculo con los colectivos que de alguna manera ya no nos podían dar respuesta porque no salían. Pero lo que quiero explicar un poco es cómo... Yo en mi casa, durante ese confinamiento que fue horroroso, pensaba, ¿de qué manera podemos sacar la cultura del edificio? Porque creo que es una reflexión que ha estado presente todos esos días, ¿no? Que al final los centros culturales, el edificio en sí, es una llosa, es una... Es losa. ¿Una llosa? ¿Losa? Una losa. Es una losa, ¿no? Es decir... El edificio en sí puede estar cerrado, pero la cultura, el pensamiento, la reflexión o los encuentros pueden estar presentes. Entonces, cerrar el programa público o el programa de mediación porque el edificio está cerrado, me parecía que no podía suceder. Y entonces lo que hicimos fue, escuchando la radio, hablaban todo el rato de los espacios de primera necesidad, ¿os acordáis? Quizá ya esto lo hemos olvidado, ¿no? Que eran todos esos espacios que no iban a cerrar si venía un segundo confinamiento, ¿no? Farmacias, por ejemplo, ¿no? Supermercados, kioscos de tabaco, luego se añadieron, ¿no? Pero los museos no, casualmente, ¿no? Y un poco lo que se hablaba ayer con Galaxia, ¿no? Como los espacios realmente, los museos son realmente necesarios para nuestra salud mental, pero no estaban en esa lista. Y entonces lo que hicimos fue, pues, ¿qué os parece? Sí, deslocalizamos no solo obras, o da igual si son obras o no, pero contenidos de las exposiciones o de lo que estamos trabajando a esos espacios de primera necesidad. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, esta farmacia clásica, ¿tú has ido a esta farmacia? Es muy majo el farmacéutico. Fran se llama. Lo que hicimos fue proponerle una especie de trueque, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos traer algo a tu espacio y nosotros te podemos ayudar en lo que sea, ¿no? También teniendo en cuenta esa fase menos cero, menos uno, ¿cómo era aquella fase en la que podíamos salir a las 8 de la tarde y dar un paseo? Pues pensando también que podíamos consumir cultura o ver cultura o pensamiento en una especie como de ruta por la ciudad y no tanto meternos en un edificio que quizá no estábamos cómodas con ello, ¿no? Entonces, pensábamos conjuntamente con los diferentes artistas del ciclo y los diferentes espacios y personas que habitan estos espacios, cómo implementar o cómo aterrizar esos contenidos, ¿no? La farmacia era mega barroca, casi más que el centro de arte, lo podéis ver aquí. Y entonces, con Lara Fluxà, que a lo mejor la conocéis porque es esta artista que ahora va al pabellón catalán en la Bienal de Venecia, lo que hicimos fue llevar varias piezas de su exposición, que son de vidrio muy bonito, a las diferentes vitrinas de este expositor de la farmacia. Pero esto no es casual o random, es decir, realmente teníamos una reflexión con el dueño, con el propietario de la farmacia, porque los líquidos o los materiales que Lara usa en estas piezas de cristal que veis aquí no son diferentes a lo que está expuesto. Es decir, esta pieza negra tiene yodo, si no me equivoco, y las piezas rosas
son colutorio vocal, es como un enjuague bucal. Entonces era una especie como de juego, ¿no? de ánforas o de piezas, ¿no? Que conviven o tienen ecos las unas con las otras, ¿no? Como los materiales de la farmacia y las piezas artísticas. Y luego, por ir un poco más rápido, porque Ingrid me va a matar, usar, por ejemplo, escaparates vacíos, como por ejemplo el de la universidad, que estaba cerrada, para colgar materiales de la exposición, materiales de consulta, que se podían consultar sin problemas, o la biblioteca, cuando ya empezó a abrir, que hiciera una selección de libros alrededor de las exposiciones que teníamos, o el estanco de tabaco, que bueno, tiene una historia muy curiosa con una de las piezas de Lola Lasurt, y lo que colocamos fue un vídeo en el escaparate, o, por supuesto, mega emblemático, uno de los kioscos de las Ramblas, y producir unas postales, como si fueran estas postales de Barcelona que veis aquí, pero gratuitas, para que los no turistas, porque no habían turistas en aquel momento, pero sí la gente que hace estas rutas, pudiera llevarse las postales consigo y de alguna manera pues, entender la exposición, aunque la exposición está cerrada y clausurada, ¿no? Pero el que más me gusta, y esto es un poco feo decirlo, pero es muy bonito y no tengo tiempo de explicarlo todo, pero fue una convocatoria pública que hicimos con una vecina del barrio, que es esa banderola que veis arriba del todo, para que se quedara una pieza que estaba en la exposición cerrada, pues que la pudiera exponer en el balcón de su barrio y que de alguna manera todas pudiéramos verlo, ¿no? Desde a pie de calle, ¿no? La historia es preciosa, pero luego os la explico con una cañita si queréis, porque si no, no me da tiempo. Muchas gracias, Jordi. Y además me has cortado, perfecto, sí. Vale, bien. Nada, dejo una foto del farmacéutico. Sigue, perdón. Y además en una farmacia de vitrinas que no están lejos de... Y en un barrio donde hay muchos vomitorios. Vomitorios son estos espacios repelentes, esta arquitectura repelente que impide la organización social. Y además en una Barcelona que ahora no me acuerdo, la llamábamos la ley cívica, pero, no, pero había un momento en que podías atentar... Podías estar ocupando intensivamente la vía pública, lo llamaban así, ocupación intensiva de la vía pública, si tres personas se reunían en el espacio público. Entonces, todo el mobiliario urbano está profundamente atomizado, es repelente, está hecho para que la gente no se encuentre. Entonces, prototipos como la Excedra son más que necesarios. Doy paso a Bea. ¿Necesitas? Sí. Gracias. Ahí estoy. Vale, bueno, pues os queremos presentar el proyecto Rehacer y expandir la mediación cultural, nuevas prácticas. Ya veis que siempre hacemos títulos larguísimos. Y bueno, yo creo que para contaros un poco cómo llegamos a este punto, es interesante hablaros brevemente de dónde viene la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, porque creo que tiene mucho que ver. Nosotras, como decía Ingrid, nacemos en el año 2015. En principio, creo que para nosotras es siempre muy importante como contaros de dónde surge la idea, que es de trabajadoras de base, que en nuestras conversaciones informales compartimos como un montón de problemáticas en ese momento que tienen que ver con la visibilización de nuestra profesión, con la posibilidad de profesionalizarnos, es decir, de formarnos para ser mejores o mediadoras culturales o seguir evolucionando en nuestra carrera. Y sobre todo lo que nos atraviesa fuertemente es como el tema de la precariedad, que en fin, se ha mencionado tantas veces ya en este estrado que voy a intentar decirlo menos de 10 veces hoy, ¿vale? Pero no sé si lo conseguiré. Total, que aunque somos una asociación muy joven, como decías, desde 2015 hasta 2019, creo que la presencia de la mediación cultural en la esfera pública cambia mucho. Cada vez somos más visibles, cada vez hay más formaciones a nuestra disposición para ser mediadoras, en fin. Pero, sin embargo, algo que no termina de cambiar es la precariedad, ¿no? Estamos en todas partes, todas las instituciones tienen su equipo de mediación, pero bueno, de una forma como bastante extraña. Estábamos en esta reflexión y aparece el COVID. Y me resonaban como muchas de las cosas que comentaba Jordi, que tú te estabas centrando como en la idea del edificio. Nosotras nos preocupamos mucho siempre como de las condiciones materiales de las mediadoras y hablando con diversas compañeras nos dábamos cuenta de que todas estaban en situaciones terribles cuando se produjo el cierre de las instituciones culturales. Lanzamos este informe, que fue una cosa como súper relámpago con un cuestionario online que nos dio las claves de que la inmensa mayoría habían parado su trabajo. Esto tiene que ver con centrar en los edificios, pero también con que no se entiende de forma completa la figura de la mediadora cultural. O sea, solo se entiende que lo único que hacemos es trabajo con públicos. Entonces, como eso no se puede hacer, toda la fase de investigación, reflexión, diseño, etcétera,
no está. Muchas de ellas no habían tenido noticias de los espacios donde trabajaban y, sobre todo, no sabían qué iba a pasar a continuación. Nosotras hicimos este informe entre abril y mayo. En mayo estábamos en esa menos uno que tú mencionabas, ¿no? Ya íbamos a salir. En breve se supone que se iban a empezar a abrir las instituciones, pero no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? En principio no se podía juntar la gente, las mediadoras no sabían si su trabajo se iba a reformular. De ahí sacamos las conclusiones que nosotras extraíamos, es que era imprescindible entender esa imagen más compleja de la mediadora cultural y contar con ellas para esa supuesta reformulación que iban a tener las instituciones culturales, que yo creo que también un debate así interesante como escuchándos es, bueno, este es el momento en mayo de 2020 en que creemos que todo se va a transformar radicalmente. Y ahora estamos un poco en las mismas, ¿no? Con grupos más pequeños. Bueno, esa es mi opinión también. A ver, luego, ¿cómo qué opináis? Entonces, bueno, me he adelantado. En este contexto, después de estas conclusiones, aparece una ayuda de la Fundación Carazo que está buscando también proyectos que reflexionen precisamente sobre esto. ¿Cómo va a ser los espacios culturales en el mundo post-COVID? Nosotras también contábamos con una residencia en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero. Y como teníamos un espacio donde poder hacer un proceso, decidimos lanzarnos y solicitar esta ayuda, que fue lo que dio pie a rehacer y expandir la mediación cultural. Para nosotras es un proceso de investigación y acción, y para nosotras era fundamental abordarlo desde la práctica y desde los conocimientos que tenemos las propias profesionales. Pensábamos que no podíamos aportar, como desde una investigación de tipo académico, porque nosotras no nos movemos ahí, ¿no? Entonces, elegimos cinco temas que nos parece que atraviesan la mediación en general, pero también como esa reformulación que creíamos que en ese momento estaba a punto de iniciarse de la mediación cultural en el mundo post-COVID. Que ahí las tenéis, son reflexionar sobre qué es accesibilidad, cómo va a ser el uso del cuerpo, en la mediación cultural en este momento que estamos viviendo, cuál va a ser el impacto de la virtualidad, se puede hacer mediación cultural desde la virtualidad exclusiva, cómo deben reformularse las instituciones y, como siempre, un tema que nosotras siempre tenemos presente, cómo nos sostenemos nosotras desde lo material y desde lo emocional. Como era tan importante abordar esto desde la experiencia de la red de profesionales, decidimos poner en marcha tres metodologías en paralelo. De una parte estaba como la investigación más tradicional, podríamos decir, que era hacer un mapeo de agentes con los que tuvimos entrevistas y grupos de discusiones. El gran reto, que no sé si hemos conseguido superar, la verdad, bueno, un poco, es salirte de tu red de siempre, que yo creo que en estas también estamos así como muy metidas a veces todas. Después hicimos un ciclo de autoformaciones en el que se invitaba a un colectivo diferente para cada uno de los cinco temas para que hiciera una formación. Ana hizo la formación con otras compañeras de Artasia, de accesibilidad, y bueno, fue así como el arranque, que además fue muy guay. Y por último, un grupo de aprendizaje estable permanente que nos acompañó en todo el proceso, como con esta idea de colectivizar el proceso y triangularlo de alguna forma, ¿no? Para esto se abrió una convocatoria, que también muy felices porque íbamos a ser un grupo de 10, al final decidimos ser 15, también íbamos a ser todas de Madrid por práctica, pero como aparecieron perfiles súper interesantes de fuera, pues dijimos, pues venga, y nos lanzamos a un formato híbrido que ha sido muy loco, hacer en presencial y en virtual, pero muy rico también, hemos aprendido ahí mogollón. Bueno, las entrevistas y grupos de discusión, como os decía, ahí tenéis un montón de fotos en las que no se ve a nadie. Entrevistamos a muchos profesionales que nos interesaban de forma individual, algunos de ellos directamente relacionados con los cinco temas de reflexión que habíamos elegido. Y en el proceso nos dimos cuenta de que, además de tener esas entrevistas de tú a tú, podía ser muy interesante establecer grupos de discusión, es decir, convocar a varios agentes para que debatieran entre ellos. Y esto al final resultó ser un gran acierto porque para nosotras fue muy rico, pero además se establecieron redes que en principio no existían y que luego creemos que han sido beneficiosas para los agentes. Las autoformaciones, como decía, os mencionaba la que hicimos con Artasiac, pero también yo creo que esta idea de salirnos de la red habitual medio lo hemos conseguido, nos ha funcionado. Artasiac aquí en Euskadi son súper conocidas, pero en Madrid quizás no tenéis tanta presencia. De hecho, hubo como un boom, todo el mundo quería venir a la formación. También hemos contado con
agentes que no tienen nada que ver con la mediación cultural. Por ejemplo, el cuerpo en mediación lo hicimos con una coreógrafa que es Aitana Cordero, y tú estuviste en esa formación, Leire, y fue como súper rico de repente tener conocimientos de otro espacio. Contamos también con gente que venía del mundo institución, o sea, intentamos que fueran así como un poco variadas. Y muy importante para nosotras de esto, este nombre tan raro de autoformaciones tiene que ver con que para nosotras es la idea de la formación entre pares, y que esto tiene que ver con los orígenes de Amecum, cuando éramos muy, muy, muy precarias y nos formábamos unas socias a otras, ¿no? Poniendo en circulación como los saberes que teníamos. Y por último, como os decía, el grupo de aprendizaje, donde también se intentó que hubiera una gran diversidad de perfiles. Había gente que venía del mundo de la danza, que estoy viendo por ahí a Miren, gente que venía del mundo de la educación formal, algunas mediadoras que trabajan en instituciones, otras de forma independiente, y bueno, como la idea era ir reflexionando sobre las formaciones que íbamos recibiendo y también sobre las preguntas que iban surgiendo en el camino, que luego esto se fue moviendo muchísimo. De todo esto sale una publicación, aquí la tenemos, la llevamos a todas partes así en brazos. Os hemos dejado también un par en la mesa que hay en el espacio 2. Nos gustaría un montón que la manosearais y que nos contéis qué os parece. Esto es el producto como de todo el proceso que os acabo de contar. No son unas conclusiones, eso seguro. Lo que queríamos era como que la publicación reflejase ese proceso como tan coral que hemos intentado llevar, y de hecho cada uno de los capítulos responde a cada una de las tres patas o metodologías que os he estado contando. En el capítulo 1, que es el glosario, hemos seleccionado una serie de términos que nos fuimos dando cuenta en el proceso, en las entrevistas individuales y en los grupos de discusión, que aparecían una y otra vez esos términos y que era algo sobre lo que la gente estaba reflexionando, y hemos hecho ahí unos textos sintetizando como todo lo que nos regalaron en esas conversaciones. El grupo de aprendizaje tiene también su propio capítulo, donde ponen en marcha una serie de textos muy cortitos, pero que pretenden estar como muy atravesados por la experiencia, ser muy aterrizados, y de hecho cada uno va con un ejemplo como de algo que se ha hecho de verdad, ¿no?, en el mundo de la mediación, y que en la mayoría de las ocasiones protagonizan quienes han escrito el texto, que es el propio grupo aprendizaje. Era muy importante para nosotras esto del aterrizaje, ¿no?, que no fuera una reflexión así como flotando en el aire. Y luego las autoformaciones están atravesando todo el libro, pero sí que es verdad que el último capítulo se ha reservado para la que fue la última formación, que la llamamos Vivir de la Mediación, que era así como un homenaje a un texto que escribió una compañera hace tiempo, que era cómo ser mediadora y no morir en el intento. Y entonces, bueno, hablábamos de ese sostén como material y emocional que tenemos que trabajarnos las mediadoras. En aquella ocasión contamos con Galaxia, que creo que andaban por aquí, y también con Antonia Santolaya, que estuvo acompañando el proceso con sus ilustraciones que tenéis en el libro, que es una maravilla. Y bueno, hicimos así como un manual de autocuidado para intentar sobrevivir en un mundo que a veces es un poco hostil, pero poco. Así como final, el futuro. Este proceso ha sido duro, muy rico. Creo que uno de los aprendizajes ha sido que hemos querido hacer mucho en muy poco tiempo. Lo hemos hecho, pero así como con muchísimo esfuerzo, y sí que nos dábamos cuenta de que, os decía que el libro no son unas conclusiones, porque lo que han abierto son otras líneas de investigación, otras preguntas, y entonces, bueno, de alguna forma esto va a continuar, porque nosotras continuamos un año más, al menos, en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, y nos han pedido que continuemos con un ciclo como de residencias o así, investigando como en los temas que han salido nuevos. Para nosotras el gran triunfo de este proceso es que el grupo de aprendizaje ha decidido continuar con su actividad y además de forma autogestionada. Creo que esto es un reto total y con esto estamos muy felices. Y se me olvida una de las aperturas del futuro, pero me vendrá a lo largo de la mañana, lo juro. Y ya estaría. Muchas gracias, Bea. Has puesto sobre la mesa la palabra hostil y, como recuerda mi amiga Marta Segarra, la hostilidad y la hospitalidad comparten raíz.
Entonces, por eso Jacques Derrida como acuñó la palabra hospitalidad, porque es esta idea de, bueno, si te quieres mostrar hospitalario no estarás exento de tensiones y de reconocimientos de las diferencias, entonces ahí hay eso. Sobre lo de desvincular mediación de nuevos públicos es muy importante, ¿no? Toda esta tarea de curas internas de la institución, toda esta tarea de, entender la mediación es una forma más compleja, es tarea también de las instituciones, porque son servicios a menudo casi siempre externalizados, y cuando se corta algo se corta eso lo primero, entonces esto es muy importante. Y lo que decíais, ¿no? En el mundo post-COVID, la mediación interna, ¿no? De cómo trabajamos desde dentro, o trabajan desde dentro de las instituciones, era fundamental, no solo este servicio público o mediación hacia afuera. Vamos al último proyecto. ¿Necesitáis? Carlas y Mariajo. ¿Qué comenzamos? De Atomic Lab. No, sí. Es que ricas, Ingrid. Hola. Bueno, estamos muy, muy contentas de estar aquí. Realmente nos encanta venir al País Vasco. ¿Se escucha bien? Oh, me vale un po más alto. A ver, sí, a ver. ¿Tenéis el micro de mano? Que a veces lo pasamos y lo a ver, a Carlas. Ahora. Hola, hola. No. Hola, hola, hola. Hola. ¿Sí? Ahora sí, dice. Probando. Bueno, que nos encanta venir al País Vasco. También muy contentas de estar compartiendo y aprendiendo de todos estos proyectos súper interesantes, que también pensamos que debería estar llenísimo. Debería estar por todas partes, deberían estar por todas partes, que realmente estos son procesos de transformación, de cambio, y que necesitan obviamente muchos más ingresos que otros, o inversiones más que otros entornos, ¿no? Comentar como intro, Atomic Lab es una ideología, está trabajando en ese intento de transformar la sociedad, ¿no? De alguna manera, con nuestra pequeña escala, con nuestros pequeños pasitos, intentar hacer eso, ¿no? Más que estar debatiendo también en ideológicamente y teóricamente posibilidades de cambio, nosotros estamos en la calle en el sentido amplio, es decir, aprendemos y trabajamos con la acción. Desde los recursos activistas intentamos también movilizar las dinámicas, ¿no? Un poquito ese es el tema, ¿no? Simplemente también quería decir que también hemos aprendido desde la calle, o sea, por ejemplo, los proyectos que comentaba ayer Rosel San Juan de Arte y Hospital, con un grupo de personas seropositivas, empezamos un poco a lo loco, no somos terapeutas, no somos trabajadores sociales, en realidad nosotros simplemente lo enfocamos desde un reto creativo. Para nosotros es un proceso creativo, cómo se trabaja, incluso a nivel del equipo de Atomic, que es precisamente llegar a consensos, intentar que todo el mundo esté cómodo para sentir la fuerza, ¿no? Para sentir el potencial de poder trabajar, ¿no? Un poco esa es la idea. Aquí en el País Vasco, bueno, hemos trabajado con Conexiones Improbables, Hibridaldiak, disculpad, aquí mismo. Y en otros proyectos que hemos ido aprendiendo. Nosotros en realidad hemos estado pues eso, cogiendo un poco todas esas sensibilidades que cada persona que entra en Atomic pues va aportando, ¿no? Entra en Atomic o colaboramos. Este es un poco el inicio, la base, ¿no? A partir de aquí os vamos a poner un pequeño vídeo en el que podréis ver el barrio en donde hemos desarrollado el proyecto que venimos a presentar a día de hoy, ¿no? Que se llama, bueno, es oficialmente Itinerarios para el Consejo de Mujeres, pero finalmente llamamos con un hashtag las mujeres, la voz del barrio, ¿no? Entonces, yo pito aquí y funciona, ¿no? ¿Funciona? Voy a poner un poquito más fuerte, ¿eh?
presentar y entras tú. Vale, venga. Este vídeo, Arquitecturas Colectivas, organizado hace 2 años en La Soledad, en Palma de Mallorca, un barrio periférico, como habéis podido observar. Aquí surgió una de las actividades que era inmersiva en el barrio para no llegar allá como un ovni y plantarnos allá. Había una serie de talleres. Nosotros somos el barrio. Fue el primer taller que hicimos con un grupo de mujeres que venía de servicios sociales. Así. Entonces, de aquí sale, ¿no?, el proyecto. Aparte de poner el contexto del encuentro de arquitecturas colectivas, se ve también que, a diferencia del resto de proyectos, el nuestro está al margen de la institución. Este es un barrio que ni siquiera tiene equipamientos como bibliotecas, ni parques, ni espacios de encuentro, y mucho menos centros culturales. Entonces, para el encuentro de arquitecturas colectivas se alquiló una nave que se habilitó durante los días del encuentro y fue un poco el espacio donde surgió este grupo que luego sería las Mujeres La Voz del Barrio, que ha sido un poco lo que ha vehiculado, lo que ha traído a este consejo que aspiramos a que sea autogestionado. Aquí veis un poco parte de las mujeres que integran el grupo. Pues está, por ejemplo, Sibón. Es un barrio que está muy vulnerado. Hace años, habéis visto que era una zona fabril. Con el proceso de gentrificación, monocultivo turístico, se cerraron todas las fábricas, el barrio se empobreció. Entonces hay una población muy heterogénea, también de edades diferentes. Ha sido bastante complicado trabajar porque también cada una tiene sus dinámicas. Conciliar ha sido también difícil, encontrar espacios de encuentro. Los tiempos también han sido bastante difíciles. O sea, fue difícil durante los días del encuentro y luego ya durante la pandemia y pospandemia, como que todo lo ha dificultado mucho más. Algo importante es que ellas son la memoria viva del barrio. Como ya he dicho, están un poco, nosotros y ellas, bastante desvinculadas desde la institución, y se parte desde el intercambio de saberes. Al final hay como una relación muy horizontal entre generaciones, orígenes, y todas también son bastante conscientes de sus propias violencias. Hay mujeres trans, mujeres migrantes, y tienen en común que son voces no escuchadas. Y de alguna forma, como este grupo lo que busca es el reconocimiento, como que tomen valor también a través de intervenciones en la calle. Lo de las pegatinas, ¿quieres que lo explique? Sí. Por ejemplo, durante los meses de confinamiento se pusieron pegatinas en el espacio público. Esta tipografía era suya. Este lema, esta frase, la encontraron ellas mismas. Entonces, cuando iban hacia estos espacios de primera necesidad, que comentaba antes Jordi, pues se podían encontrar un poco esa conexión con el primer encuentro, que había sido arquitecturas colectivas, como para generar el grupo, ¿no? Hemos ido invitando a personas que suman su trabajo, podía ofrecer también, complementar nuestra situación allá, ¿no? Por ejemplo, Isabel Martín, de Cotidiana, estuvo haciendo 2 talleres de dos jornadas. Hemos trabajado también con Rubén, de Cocina Guerrilla, que también ha estado por Mallorca. Segundo festival de videoarte feminista en un barrio que en principio no es, feminista para nada, pero bueno. Era un poco, pero lo vamos normalizando esa situación, ¿no? Cada persona que ha venido ha aportado su sensibilidad. Por eso también este proyecto es una suma de actividades. Las actividades, de hecho, fueron demanda de ellas, de volverse a ver, de volverse a juntar, y nosotros, de alguna manera, pues es un trabajo un poco de mediación cultural. Lo que hacemos es combinar las actividades con trabajar la cohesión, o trabajar los valores, o trabajar en definitiva todas sus demandas de alguna manera, ¿no? Intentar asimilarlas e introducirlas, ¿no? Bueno, en general, ese es un barrio estigmatizado.
Nuestro trabajo ha sido, aparte de facilitar el proceso, conducirlas hacia una organización autónoma. Bueno, como he comentado, tomar voz. El primer grupo que se hizo fue Nosotras Somos el Barrio, y ahí se encontraron como las primeras demandas, ¿no? Que era, nuestras herramientas son recursos creativos, porque aunque estamos en una mesa de mediación, nosotros tampoco nos acabamos de definir como mediadores, ¿no? Como venimos más de la práctica artística, y nos encontramos en este proyecto como para encontrar herramientas que al final sirvan como puedan vehicular esta, pues por una parte reforzar sus propias identidades, pero también encontrar como espacios de encuentro. Esa imagen, por ejemplo, es muy curioso, que antes ha hablado Paloma, ¿no? Que era del grupo de migrantes chinas. Cuando durante el confinamiento se cerraron todos los equipamientos, los pocos que había se cerraron, entonces no teníamos acceso, y encontramos un vínculo con la asociación china, en la Chinip, porque justo el barrio de al lado hay mucha población migrante china. Y nos cedieron uno de los espacios de la asociación china como para hacer estas actividades, estos encuentros. Claro, los aforos también eran limitados, teníamos que ser 10 personas, y hablando con el presidente, pues le comentamos que también nos gustaría, ¿no?, que se uniese alguna mujer china al grupo, y no hubo respuesta. Entonces, como que sería muy bonito. El tema este, por ejemplo, este cartel que podéis ver aquí, o sea, nosotros estamos aprendiendo también. Por tanto, muchas veces lo que hacíamos era convocar a otras personas y hacer un planteamiento de, bueno, hemos llegado hasta aquí, ha pasado estas cosas, ¿cómo seguiría eso? ¿Cómo ponemos todos en conjunto un poco las ideas para seguir adelante? O sea, es una manera de trabajar que, bueno, nosotros le llamamos pues, co-creación. En realidad va improvisando, se va creciendo a medida que vamos trabajando tanto entre nosotras como también con el mismo grupo, ¿no? Este, por ejemplo, es una fotografía donde hemos intentado localizar, más bien en Baleares, ¿no? Pues la gente que más o menos tenía alguna experiencia y convocarla para ver que cómo lo ven, cómo se puede seguir, ¿no? Cómo puedes realmente llegar a trabajar cerca, ¿no? En el barrio, ¿no? Hemos hecho también algunas actividades, pues eso, por ejemplo, desde su móvil, hacer fotografías de los puntos que pues eran conflictivos o eran agradables de su barrio. Eso servía para luego hacer una... Todo ha sido de una manera muy sencilla, pues por ejemplo esta exposición donde la gente se podía, otras personas ocupando el espacio público, que también es uno de los temas que siempre estamos trabajando, el espacio público como punto de encuentro, como que otra gente también vea lo que está haciendo, que no estamos en espacio cerrado. Aquí la gente se acercó para ver qué fotos habían hecho del barrio, explicarla, estuvieron hablando con muchas personas, ¿no?, curiosas y tal. Esto después nos llevó a imprimir unas postales con una selección de hits, de lo mejor, para que sirviese pues de elemento multiplicador dentro del barrio, que se hiciera más conocido, más grande, que más personas, en este caso más mujeres, con sus diversidades, con sus perfiles diferentes, se incorporasen a trabajar en este grupo con el que estamos trabajando, ¿no? Carlos, ¿un minuto? Un minuto. Ah, bueno, así como para cerrar esto, fue interesante, una, para convertirlas en sujeto de la mirada, y luego, al hacer esta exposición itinerante, bueno, como en espacios tampoco no legitimados, pequeños comercios, algunos eran bares en los que ellas nunca habían entrado, porque son también espacios muy masculinizados. Fue un indicador, por ejemplo, de que había muy pocos comercios locales y en algunos ellas ni siquiera entraban. Y bueno, un poco cerrando, pues igual ellas a través de la escucha saben muy bien lo que quieren. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo hemos encontrado, pero a través de simplemente estos encuentros. Y bueno, pues estos pequeños indicadores, como que las carencias de comercios locales, pues nos llevarán a proyectos futuros de crear un mercado de fruta, a lo mejor con payeses, un mercado de segunda mano, que ya ha sido una propuesta directamente de ellas.
quieren mejorar la movilidad, hicieron una propuesta de retrasar el recorrido del autobús de la zona y, bueno, al final, como reivindicar equipamientos, participación barrial y romper estereotipos y redes de cuidados es como un poco las bases del proyecto, no sé. Pues muchas gracias. Me quedo con el cartel. Es que me quedo con el cartel de Bar Quita Penas, que es bastante. Y aquello de lo que habláis en vuestro proyecto, que no habéis mencionado, pero que es lo de los liderazgos entrañables, ¿no? De rescatar los liderazgos entrañables, que me parece también un concepto muy, muy bonito. Nos quedan 10 minutos, es nada, es un suspirito, de preguntas, intercambios y podéis cruzaros. Comentarios, preguntas, pasamos a las compañeras de la sala, si hay alguna pregunta. Ahí, fondo. Pues al final no. Sí, hola. Mi pregunta es para Bea y preguntarle cómo, para entrar, ¿no?, en el, ¿cómo se llama?, la asociación de mediación, si es solo de Madrid o también se puede entrar como nosotros que estamos en Canarias, si está abierta a todo el mundo a nivel nacional o solo en Madrid. Gracias. Pues tenemos las que llamamos las socias internacionales, por aquí hay una que no son de Madrid, pero porque no tienen asociación de referencia en sus territorios, entonces deciden unirse a nosotras porque de las muchas asociaciones que hay, pues como que llevamos bastante tiempo, no somos las que más. Pero en contexto en territorio canario, tiro aquí de mis compañeras, creo que ahora mismo se está gestando una nueva asociación. Entonces, si quieres, cuando terminemos, hablamos y os pongo en contacto porque nos encantaría acogeros en Amecum. A todas y a todos los que estáis, apoyadnos. Pero sí que es verdad que bueno, nosotras decidimos fundarnos a nivel territorial porque nos parecía que era más operativo y podíamos hacer como más fuerza. Entonces, quizás es más apropiado al haber asociación de referencia en Canarias que te unas a ellas y además estamos en conversaciones para hacer federación. Así que luego hablamos y te pongo en contacto. En el fondo. Es una pregunta para Tommy Club. En cuanto a la continuidad del proyecto, si nos podrías explicar algo. Bueno, un poco hemos comentado que hay unos proyectos futuros. Luego también un poco lo que he comentado al principio, que a diferencia del resto no tenemos un marco de institución y soporte. Entonces, como que la gestión y la continuidad de este tipo de proyectos, pues un poco siempre es como muy, son proyectos muy prototipados, con unos tiempos de vocacionales. Por ejemplo, de hecho, nosotros podríamos tener un largo plazo de trabajo, pero realmente al final se convierten en proyectos pilotos porque dependemos cada momento de la financiación, ¿no? Pero igual que habéis comentado, también nos hemos encontrado el otro lenguaje que hablan las administraciones, que parece que no podemos entendernos, ¿no? O sea, es muy difícil, es realmente un problema, pues ya solo que entiendan que un proyecto, ¿qué va a pasar? ¿Vas a enseñarnos algo al final? Ah, es que no lo sabemos todavía, porque eso se tiene que desarrollar, ¿no? Eso es imposible, es muy complicado, la verdad. Pero el proyecto, ahora vamos a hacer una publicación, nosotros seguimos con la idea de acompañar este grupo en poco a poco a su ritmo como pueda y también en una segunda fase en la que ellas mismas pues de alguna manera tendrían esta emancipación y este liderazgo y nosotros pasaríamos a hacer un trabajo mucho más puntual para problemáticas concretas. ¿Y hay alguna pregunta más? Si no, reparto un par de preguntas a los proyectos que no han sido interpelados. No, es sencilla, ¿eh? Ahora Jordi me ha mirado como... Aterrorizado. No. En el caso de Erroretic,
si habéis cambiado algún tipo de protocolos, ahora me lo invento, ¿eh? Empezar, digamos, ahora que se acerca noviembre y se cierran los presupuestos y se proyectan los presupuestos el año siguiente, de hacer sesiones internas de colectivización del presupuesto. Ahora me estoy yendo hacia unas ramas muy lejanas, pero como un ejemplo, ¿eh? de cambios sustanciales en dinámicas muy enraizadas en lo institucional, que a veces no solo con buena voluntad se pueden cambiar, sino incidiendo muy, muy, muy en las dinámicas internas. Eso es muy hueso. Es verdad que a nivel presupuestario, ¿en error ética te refieres o en toda la...? No, lo del presupuesto era un ejemplo cosas que no pasan, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones a menudo se atomizan los procesos, se jerarquizan, no tienes la información completa, con lo que la desafección es como muy evidente. Yo en el bolet, claro, somos 4 personas. Claro. Lo primero que hice fue compartir el presupuesto para que vieran la estructura económica de lo que estaban haciendo. Uh-huh. Para poner un ejemplo como muy, 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 muy básico. ¿Eh? No... Así, como a bote pronto se me ocurre... en fin, lo decía al principio, ¿no? Sí que es verdad que hay como cierto compromiso institucional con este proyecto que sin eso no se podría desarrollar, ¿no? Y, por ejemplo, se está haciendo un trabajo que nosotras creo que hasta ahora no habíamos probado hacer con departamentos que normalmente son mucho más a veces, o sea, que la relación va en una dirección, ¿no? Con el departamento de comunicación estamos hablando sobre terminología simplemente en reuniones quizá menos productivas, ¿no? De agenda, de tiempos, de tal. O con el departamento de recursos humanos para organizar todas las formaciones internas que... O sea, conversaciones que de otras formas no estaban sucediendo, sí que están pasando. Y luego ya con el proyecto en sí, esta idea como de generar espacios abiertos, diversos y demás, sí que estamos aprendiendo mucho porque durante el seminario, por ejemplo, hubo un taller que encargamos como a DARCUM, que es una asociación de personas racializadas que ha surgido también a partir de uno de los proyectos que teníamos en marcha, con un colectivo de personas LGTB, en fin, dinamizaron juntas el taller y desde el departamento empezamos a pensar de qué forma podíamos como invitar a personas a que vengan, porque esta cosa de, es que les digo que vengan y no vienen, ¿no? Esto siempre lo decimos, y es como, no es que no vengan, es que no se sienten invitadas en realidad, porque la lógica bajo la que estamos contando la cosa ya es una lógica muy nuestra, ¿no? Entonces, levantar teléfono, llamar a asociaciones, y de pronto se genera un espacio tan rico y tan alucinante que dijimos, joder, este curso escolar nos lo planteamos así. El proyecto con familias, ya hemos hablado con comunicación para que anuncien en espacios donde normalmente no anuncian o no difunden las actividades, ¿no? Radio Latina, en fin. Como que de pronto sí que el proyecto está como activando y disparando ciertas, bueno, otras prácticas, ¿no? Y pruebas que vamos haciendo. Algo así se me ocurría. Sí, igual también es verdad como que esa parte de como de quién es el proyecto, ¿no? Que es como un poco la agencia, ¿no? O sea, de quién puede decidir el rumbo, o sea, a veces nos preguntamos eso, ¿no? Y obviamente... o sea, está muy en la institución, de hecho tiene mucha parte como de revisarnos, ¿no? O sea, además de revisarnos para poder estar de otra manera, ¿no? Que se revise, vamos, la institución, no sé. Pero me parece muy interesante y yo creo que está por hacer como totalmente abrir los proyectos, pero que entonces tendrá más que ver con que pues eso, que se hacer conjuntamente presupuestos, presentarnos conjuntamente a otras ayudas X, ¿no? Creo que eso vendrá más tarde. O sea, como que previa generación de la confianza suficiente que hace falta de verdad sentir que sí que puedes, bueno, saber, ¿no? Sentir y saber que puedes direccionar, que puedes decidir, ¿no? Pues ahí se puede empezar a generar otro tipo de transformaciones. Y a lo mejor en un momento no es posible. O sea, yo creo que las instituciones también tienen unos límites que pueden ir variando, ¿eh? No son los mismos en un momento que en otro y en diferentes contextos, pero, o sea, como tampoco no tener esta idea naif, digo, no está de, luego va a ser de todas. No. O sea, probablemente sea hasta un punto o
en este caso, ¿eh? Luego hay otros procesos que van por otros lados, porque surge otro proyecto en, como dice Leire, a raíz de algo que pasaba aquí, pero que ya no es parte de Tabacalera, ¿no? Que tiene otro espacio y que colaboramos, pero que ya tiene como una autonomía. No sé si me he ido por las ramas, pero... No, sin duda, lo que hay cosas que son... que no se puede ser naif, que son inmodificables. Y al Ferreiro, lo del dispositivo de la hexaedra... No sé si hace falta, ¿eh? Yo creo que podemos dejarlo no, ya. Mi interés es cómo se relacionaba con el barrio, ¿no? Cómo llegabais a los colectivos o necesidades, cómo trabajabais este dispositivo. Bueno, lo puedo responder muy sencillo. O sea, es como todos estos proyectos, explicando a la puerta y explicando que vamos a tener una temporalidad muy corta, que eso se habló ayer también, como especificar que estamos aquí para esto y que... cómo podemos participar de lo que está sucediendo en esos colectivos o espacios y ceder tanto presupuesto como el espacio dentro de la institución. Y ahí es donde surgían esos enlaces. El problema fue que justo llegó el COVID en ese momento y entonces se cortó toda esa comunicación, sobre todo también por parte de esas asociaciones porque estaban en una situación muy vulnerable, ¿no? Y ese es uno de los, decíamos, retos, ¿no? Pero una de las... De las penas de ese proyecto, ¿no? Que no pudo ir más allá de eso. Porque... Pero es guay porque ahora, con un segundo ciclo, ¿no? y hablando de las temporalidades, se ha vuelto a retomar el contacto, ¿no? Por parte del segundo proyecto que está sucediendo ahora con Teresa Rubio. Y What the Cell se llama. Entonces, me alegra... What the Cell es el nombre del proyecto de la que ha ganado la nueva convocatoria. Entonces, es guay porque, de alguna manera, esta convocatoria de mediación hace que esos enlaces no se pierdan, ¿no? Que es lo que hablábamos ayer, que es una lástima aterrizar en paracaídas y luego desaparecer. Y muchas asociaciones nos decían, ¿no? Como, ah, sí, sois de otro museo. Bueno, pero es que cuando acabéis vuestra exposición ya no, nunca volveremos a saber de vosotras hasta de aquí 3 años que vuelva una exposición que trate un tema que nosotras trabajamos, ¿no? Y ese tipo de práctica hemos de intentar no hacerla, ¿no? Sí, wow, acabas de abrir un melón tremendo. Pues nos vamos. Que es de la relación con las comunidades, cómo se escogen las comunidades, qué pasa después que habéis empezado la relación, etcétera. Pero son 25, vosotros también sois una comunidad y entonces tenemos que... Temporalidades. Pues muchísimas gracias y muchos ánimos y fuerzas. Y aunque no queráis definiros algunas en vuestros perfiles, también es interesante utilizar, digamos, identidades estratégicas para pedir subvenciones, etcétera, etcétera. ¿No? Para crear pequeñas microestructuras o zonas de seguridad para que luego puedan fluir y crecer todos estos proyectos tan más necesarios que nunca, yo diría. Pues muchas gracias y gracias. Es que recasco.